Bienvenidos y bienvenidas a Santa Susana, esta cuarta cita de la Shimano Super Cup Masi, Campeonato Internacional de Cross Country Olímpico. Como de costumbre, todos los bikers trazarían por un circuito espectacular y bien conocido por la mayoría de ellos. Circuito duro, técnico y con una mítica bajada larga y divertidísima, repleta de piedras, raíces y de rock gardens naturales. El litoral catalán vuelve a ofrecer una prueba de mountain bike con este circuito de XTO frente al mar de Santa Susana, localidad volcada en el ciclismo de montaña, en una prueba de categoría UCC1. ¡Empezamos! La jornada de competición empezaría con las salidas de las categorías inferiores. Los cadetes, ya en corralinas, serían los encargados de inaugurar la matinal. Ahí los vemos configurando las diversas líneas de box de salida. La ilusión de los jóvenes bikers y un buen número de espectadores empezaban a caldear el ambiente. ¡Salida! Ahí los vemos, salen con todo y con algo de cautela también al paso por la primera curva. Salida limpia. Seguimos con los Master 40. Y ahora los 50 y 60. Salida para los más veteranos. ¡A por ello! La Junior, con Marta Cano como vigente campeona de España y principal candidata a la victoria, serían las encargadas de cerrar esta primera batería de salidas por categorías. Ahí las vemos, trazando la primera curva y buscando el interior para posicionarse bien. Poco a poco ya se irían formando los primeros grupos y selecciones de ciclistas, intentando encontrar buenas sensaciones cuanto antes y sin perder ojo al trazado que tenían por delante, incrementando la concentración en la bajada del circuito. Bajada larga, técnica, con un terreno roto y aún muy seco que no permitía despistes. De mientras, las chicas élite y sub-23 empezaban a calentar. Rocío del Alba, vigente campeona de España, llega con ganas y con un buen punto de forma que sigue en ascenso. La escuchamos. Segundo año consecutivo aquí en Santa Susana, Super Cup. Y bueno, otro año más con ganas, con ilusión. Se preveía un circuito muy cambiado por la lluvia y al final creo que va a respetar. Así que bueno, con muchas ganas de ver cómo responde el cuerpo después de abrir la Copa del Mundo. Y seguir con la preparación de cara al próximo bloque de junio, que es bastante duro. Y nada, darle con todo lo que tengamos y a disfrutarlo. La campeona australiana Rebecca Henderson ya sabe lo que es ganar aquí. ¿Repetirá victoria en Santa Susana? Yeah, for sure. I really like this place, this track. Me gusta mucho este lugar, este recorrido. Es puro mountain bike. Es un circuito realmente disfrutón y tengo muy buenos recuerdos aquí del año pasado y del 2019, creo que fue. Siempre es agradable volver a las carreras españolas. In the Spanish races. Montserrat Rodríguez del Masi nos habla del trazado de Santa Susana. Sí, la verdad es que es muy duro, tiene bastante subida, pero es divertido porque sí, la bajada es larga, es técnica, entonces pues sí, está divertido. Vengo de la Copa del Mundo de Novemesto y estoy haciendo entrenos en Andorra, así que es un gran reto bajar aquí después de una semana en altitud, pero siempre es una felicidad inmensa competir aquí, en España. En Europa me siento como en mi segunda casa. Y es un recorrido exigente, se podría decir que es realmente old school. Una subida muy larga y una bajada muy larga también. Creo que será una buena carrera. Y lo más importante de estar aquí es ir cogiendo ritmo, competir entre las mejores ciclistas de Europa. Así que espero hacer una buena carrera y una buena prueba. Y el circuito es todo un reto. Ya veremos qué me espera. Así es, todo listo entonces para dar la salida de la élite femenina. Ahí las vemos. Últimos retoques y... ¡salida! Turno ahora para los juniors, que salen con todo. Con los Master 30 queda concluida esta batería de salidas por categorías. Rebecca Henderson ataca de inicio y al final de la Start Lap y ha sacado una distancia considerable a sus rivales. Increíble el ritmo de la australiana. La campeona de Brasil, Raiza Goulao, intenta seguirle la estela, pero la brecha no para de ampliarse. Del Alba sigue a buen ritmo y a escasos metros sin perder contacto visual con la brasileña. Empiezan a mezclarse juniors y féminas mientras todos los bikers siguen ascendiendo por el tramo de bosque. Pecho contra el manillar, suben los vatios al paso por el tramo de senda del entorno natural de Santa Susana. Los ciclistas siguen acumulando desnivel mientras Henderson no para de aumentar su renta frente a Goulao. Del Alba sigue a lo suyo mientras la afición betetera no para de animar a todos y cada uno de los ciclistas. La australiana
Rueda escapadísima, Olau y del Alba siguen con su estira y afloja. Tobogán rapidísimo de bajada con raíces y curva izquierdas. El público sigue animando sin cesar. La ventaja de Henderson es inmensa. Si no pasa nada, volverá a ganar en Santa Susana. Y parece que se estrecha el margen entre Goulau y del Alba. Última subida dura antes de meta. Y sin sorpresas, Rebecca Henderson vuelve a conquistar la Shimano Super Cup Masi de Santa Susana. Carrera súper sólida de la que ya es la nueva líder del campeonato. En segunda posición y muy contenta cruza Raiza Goulao. La brasileña ha sabido mantener a raya a la española que finalmente cruza tercera, protagonizando, eso sí, una muy buena actuación en el trazado catalán. Rebecca Henderson gana en la Shimano Super Cup Masi de Santa Susana con un crono de 1 hora y 14 minutos. Rocío del Alba del BH Coloma Team cierra el podio a menos de 4 minutos. Menuda carrera de la australiana. La argentina Josefina Casadei cierra el top 10. Rebecca Henderson asalta el liderato de la general y es la nueva líder del campeonato tras su victoria en Baza y aquí en Santa Susana. La estoniana Yannick Loif cierra el top 5. Todo sigue muy apretado en la general de la Shimano Super Cup Masi a falta de 2 pruebas. Turno para los chicos. El reciente campeón panamericano Gerardo Ulloa llega con fuerza y confianza. A ver qué nos cuenta. Creo que va a ser una carrera bastante dura, hay mucho nivel. Son corredores ya de Copa del Mundo, con mucha experiencia al más alto nivel, entonces creo que va a ser una carrera dura desde el inicio. La escuadra del BH Coloma Team con Cuyell, Soto y Valero también con los rodillos ya en marcha. Escuchamos a David. Bueno, intentar hacer una buena carrera, conseguir algunos puntos y aprovechar, ya que venimos de noviembre de Copa del Mundo, este estado de forma y seguir preparando los siguientes objetivos, al final un poquito el objetivo de esta carrera. Muy bien, estamos yo creo que en buena forma, llevamos de una carrera de 3 días, así que esta semana tranquila y aquí a dar un apretón, a ver qué tal vamos. Vengo todos los años a Santa Susana, es un circuito que conozco bien. Es bastante duro, así que me va bien, pero hoy hay grandes ciclistas al frente. Ahí vemos entrando en la parrilla de salida a Catriel Soto, vigente campeón de Argentina, y a Ulloa tomando posiciones. Viendo la parrilla de corredores que hay, pues intentar estar con los mejores y dando guerra como siempre, ya que es mi objetivo en cada carrera. David Valero, número 1 del ranking UCI, acaba por completar la primera línea del box de salida. 3 minutos para la salida. Y protocolario, corte de cinta con las autoridades. Máxima expectación, tensión, concentración. ¡Salida! Salida rapidísima y sin percances en la primera curva. Los bikers siguen por la recta de subida incrementando su cadencia y alejándose a toda velocidad de la zona de salida. Mientras el público de Santa Susana empieza a ubicarse en las distintas partes del circuito. Al final de la Start Lap, Gerardo Ulloa ya se ha distanciado unos metros de sus perseguidores. Valero, Cuyell, Grieco, Potier, Eber y Bosque al fondo siguen la estela del mexicano. Ulloa sigue incrementando su renta, pero Valero y Cuyell reaccionan y responden al ataque en el primer sector de la primera vuelta tras la Start Lap. Vemos al resto de bikers negociando por este tramo de virajes y curvas peraltadas. El público no para de animar. El pelotón de ciclistas sigue trazando por el bosque de Santa Susana, intentando ganar posiciones. Vemos a Ulloa en cabeza y liderando la carrera al paso por el Rock Garden. Por detrás, Valero y Cuyell siguen a la caza del mexicano e intentando que no se escape demasiado. El resto de bikers del top 10 siguen trazando a toda velocidad y parecen levitar sobre el Rock Garden. Oliver Avilés encabeza por ahora un segundo grupo perseguidor. Sigue el descenso para el resto de bikers por la mítica bajada del circuito de Santa Susana. Hay que vigilar árboles y ramas sobre un terreno muy, muy seco. Saltamos a la cima del circuito. Al final de esta dura rampa de subida y en la penúltima vuelta, Ulloa sigue comandando con mano de hierro. Pero atención, que el dúo del BH Coloma Team Valero Cuyell le siguen sin perder contacto visual con él. ¿Lograrán atrapar al mexicano? Toca bajada y a 2 vueltas para el final el ritmo va increciendo. Se acaban las oportunidades y eso se nota. Los bikers buscan nuevas trazadas para ganar algunos segundos. Y atención porque la lluvia hace acto de presencia. No parece que le pueda dar tiempo para que pueda afectar al grip del recorrido, pero sí a la visión de los bikers. Últimos cartuchos. Cuando superamos ya la hora de carrera con Ever Alejandro al paso por meta, última vuelta.
Ulloa se exprime al máximo en esta subida, no quiere sorpresas de última hora. Parece que Valero y Cullell están fuera del mapa. Y sí, Gerardo Ulloa se lleva la victoria en Santa Susana con un crono de 1 hora 18 minutos y 53 segundos. El campeón panamericano ha completado una carrera muy sólida y sin fisuras, liderándola de principio a fin. A menos de 30 segundos, Valero cruza en segunda posición y tiene el maillot de líder de la Shimano Super Cup más y asegurado por el momento. El catalán Jofre Cullell se rezagó un poco, pero consigue mantener por los pelos la tercera plaza que cierra los puestos de honor. ¡Enhorabuena! El mexicano Gerardo Ulloa se proclama vencedor en Santa Susana con un crono por debajo de la hora y 20. El francés Gaël Poitier cierra el top 5. La segunda plaza permite a David Valero afianzar el liderato de la Shimano Super Cup Masi con 716 puntos. El catalán Christopher Bosque asciende hasta la tercera posición y el neozelandés Sam Gaze cierra el top 10. Enhorabuena para el ganador y los líderes de los campeonatos portadores de los maillots, con Cullell más líder aún de la Copa Catalana Internacional BTT. Sí, la verdad que me he ido ahí al principio pensando en eso, ¿no? Pensando en que Valero hace muy buenos cierres de carrera. Yo decía, ¿en qué vuelta me irá a llegar? Y esto se va a poner de locos las últimas tres vueltas, las últimas dos vueltas, no sabía. Entonces siempre traté de mantener ahí un ritmo también. Pero bueno, al final pude lograr mantener esa distancia hasta el final de la carrera. Gerardo salió muy rápido, demuestra la condición que tiene, que viene a ser campeón americano, que es un título muy importante para ellos. Y bueno, yo he intentado cerrar el hueco durante toda la carrera, pero hemos mantenido un tira aflojo 2 y al final se ha llevado la carrera. Contento con las sensaciones, bueno, creo que unos buenos puntos aquí en Santa Susana hemos conseguido. Y a seguir trabajando, tenemos un objetivo por delante muy, muy importante, pero creo que vamos por el camino para poder mejorar un poquito más. Y enhorabuena a las 5 chicas más rápidas de hoy, con Sara Gay como nueva líder de la Copa Catalana Internacional BTT. Estoy muy contenta. Hoy me he sentido muy bien y, como he dicho esta mañana, es un circuito muy bonito de auténtico mountain bike. Y he disfrutado mucho volviendo aquí. Y volver a ganar, obviamente, es genial. Enhorabuena para los líderes del campeonato. La Shimano Super Cup Masi formó parte del Bike Show Santa Susana, un evento de 2 días dedicado a la bicicleta, ofreciendo actividades con pruebas de bici eléctrica el sábado y con ese ambiente festivo y relajado tan característico de este tipo de marchas, que permitió a todos los e-bikers gozar del entorno privilegiado que ofrece la localidad de Santa Susana, con su red de pistas y agradables sendas ideales para la práctica de esta modalidad. La matinal del sábado también contó con una nueva prueba de la Gravel Ride Tour, modalidad en auge que parece que aúna lo mejor de la bicicleta de montaña y la de carretera y que permite tener una sensación única sobre la bici, trazando por las pistas y tramos de Santa Susana, disfrutando en buena compañía. Y sin olvidar a los más jóvenes con la Super Cup Youth, una iniciativa de Osisport Youth Academy que ofrece un circuito de carreras repartidas por todo el territorio para promover el deporte del mountain bike entre los más pequeños, con una batería de carreras con hasta 5 salidas por categorías y donde lo más importante es participar y pasarlo en grande rodeados de un entorno sano, dejando la competición y el resultado final en un segundo plano, aunque, eso sí, cada uno podía emular a sus ídolos a su manera y dando el máximo. Todo bajo una gran expectación de público y acompañantes, y con una recompensa al esfuerzo para todos los participantes. La pedalada infantil también amenizó la matinal con muchos alumnos venidos de la Escuela de Santa Susana, que se encargaron de cerrar la mañana con un ambiente festivo incomparable. Por la tarde, una contrarreloj con más de un centenar de ciclistas permitiría a todos los participantes exprimirse al máximo manteniendo su propia lucha contra el crono, para tener referencias en un circuito de 4 kilómetros, pero muy similar a lo que se encontrarían en las carreras del domingo. El mexicano Gerardo Ulloa y la ciclista Meta Tanchich fueron los más rápidos en la CRI de Santa Susana. Y hasta aquí. Os esperamos a todos en Cala Ratllada, Mallorca, la siguiente y penúltima prueba de la Shimano Super Cup Masi, un circuito de vistas espectaculares que cumplirá su tercera edición y este año repetirá categoría UCI C1. ¡Saludos y hasta la próxima!